Una persona muerta y otra más herida fue el saldo de un hecho sicarial registrado en el barrio Encora, Puerta Roja de Sincelejo. Las autoridades investigan este suceso. Quedó en libertad condicional Mary Ayala, la esposa del desaparecido jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. Gestora social del Departamento de Sucre adelanta campaña para recolectar ayudas humanitarias para las familias que lo perdieron todo tras un voraz incendio en Sincé. No se dan por vencidos. Mototaxistas nuevamente marcharon para exigir modificación del decreto que prohíbe la circulación del parrillero hombre en Sincelejo. ¿Alguna vez ha encontrado sustancias extrañas en bebidas refrescantes? Ciudadanos opinan en sondeo Telenoticias. Y en nuestra sección en Salud Telenoticias, espere. Hoy una especialista nos estará hablando de la rehabilitación auditiva verbal y la importancia de recibir un tratamiento médico oportuno. Telenoticias, para estar bien informado.